mole. Esto no es para la pelotera, ni tampoco para los peloteros. Esto es para un poco de mutero, que se la dan de dueño y son paleros. Y esto no es para la pelotera, ni tampoco para los peloteros. Esto es para un poco de mutero, que se la dan de dueño y son paleros. Todo el mundo anda montando su ram pam pam, un poco de sabroso, un poco de Starman, que andan paleándole a un solo man. Y se la creen la mamita del Tarzán. Todo el mundo anda montando su ram pam pam, un poco de sabroso, un poco de Starman, que andan paleándole a un solo man. Y se la creen la mamita de Tarzán. El que le cayó, le cayó, que lloren. Quien no le gustó, no le gustó, que lloren. Y el que se enojó, que lloren. Que si hasta yo he paleado, por Dios. Que si ella es pelotera, pues déjela. Que si ella es chapeadora, hola, 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 ¿cómo están, amigas y amigos de peloteros? Un saludo para todos ustedes al día de hoy, día miércoles, de mucha información, de muchos comentarios y también de cumpleaños felices, porque el intro del programa del día de hoy es homenaje para Esteban el Rifle Dreher. Esteban el Rifle Dreher, que por supuesto celebra hoy 39 años, así como le escuchan, 39 vueltas, Esteban Dreher cumple el día de hoy, así es que peloteros, por supuesto, le rinde un homenaje y un saludo, un abrazo a la distancia para el cumpleañero del día de hoy, Esteban Dreher, personaje del fútbol ecuatoriano, arquero que inició en el fútbol nacional con el Deportivo Cuenca. Luego pasó al Emelec, donde estuvo mucha parte de su carrera. Y luego, ya en la temporada 2020, es integrante de la familia del ídolo de Manabí, la Liga de Porto Viejo. ¿Dónde inició Esteban Dreher? Inició en el equipo de Arsenal de Sarandí. Dreher nació un día como hoy, hace 39 años, en Godoy Cruz. Así es que de ahí es originario Esteban Javier Dreher. Y el otro apellido por acá les voy a buscar rapidito para que ustedes sepan también. Esteban Javier Dreher Guinameschi es el otro apellido de Esteban Dreher, que por supuesto, arquero mendocino de 39 años que cumple el día de hoy y está de onomástico. Un abrazo para él y este es el intro de peloteros a un gran personaje del fútbol nacional, arquero, que también ha destacado fuera de la cancha porque se ha destacado como partícipe de aquellas campañas de la amistad. No solamente ser la rivalidad, dejarlas en la cancha, dentro de la cancha, fuera de ella, conversar con los demás compañeros, futbolistas, colegas futbolistas, y que todos y cada uno de ellos son partícipes de este bonito ambiente que es el deporte. El deporte es unidad, es amistad, y eso no tiene que pasar los límites de un equipo u otro. Prueba de aquello tiene dos clásicos, el Emelec y el Barcelona, y el Delfín Ligue Puerto Viejo. En el Emelec, jugando por el Emelec, y Máximo Banguera jugando por Barcelona, se fundieron los dos en un abrazo en su momento. Un abrazo que fue el partido del 2018, un abrazo de amistad, de unión, y bueno, eso quedó grabado. Si no estoy mal, mejor el 2019 fue el abrazo que se dieron en el Estadio Capwell, abrazo de amigos, inclusive también han compartido ellos en la selección nacional. Y luego le tocó el 2020, por supuesto, lo que es clásico manavita, Banguera por Delfín y Esteban Dreher por el Liga Puerto Viejo. Igual, se abrazaron, se saludaron, conversaron un rato en la cancha antes de arrancar el partido y también lo hicieron después de. Ahí está también demostrando que una cosa es rivalizar con el tema de la camiseta fuera de la misma, dentro de la cancha y fuera de la misma ser una cuestión muy, pero muy diferente. Ahí con el tema de Esteban Dreher y el homenaje que le hacemos por su cumpleaños 39, al rifle del bombillo, rifle ahora del equipo manavita de la U,
de la Caperita. Así es que bien por Esteban, que hoy por supuesto será titular en el partido que sostendrá ante el Emelec. Partido jugarse hoy, 7 de la noche, en el escenario del Real Estamarindos de Porto Viejo. Ahí, y justamente con esta cuestión vamos arrancando, porque el día de hoy hay partidos. Pero antes de esos partidos jugaron unos encuentros la jornada del día martes. Partidos importantes que se dieron. Y uno en particular que cerró la jornada 6 en su primera parte, en su primer día, la del día martes, fue la del cuadro de Barcelona Sporting Club, que recibió en su casa, vamos arrancando con esto, recibió en su casa al conjunto de Independiente del Valle. Ahí están los dos personajes que anotaron el día de ayer. Ayer fue Damián Díaz y lo hizo Cristian Colmán. Hay días, algunos felices, contentos, pletóricos de alegría, y otros por ahí no tan contentos, y otros que están más contentos que los de Díaz, porque marcó Cristian Colmán, así no te gusta, Cristian Colmán. Aquí también lo vemos en pantalla, que también hizo muy buen partido. Un partido también aceptable que realizó la plantilla de los toreros. Están todos como un solo equipo, fundidos, un abrazo y una actitud diferente. Creo yo que la maleta pesada de la Copa les fue con mucha cantidad en los hombros de los jugadores y cuerpo técnico del cuadro amarillo. Y una vez saliendo de aquello, creo que ya han ido alivianándose. Claro, hablo de los jugadores, porque el tema técnico todavía tiene algunas cositas que no nos parece. El tema cambios, el tema alineaciones, el tema de cómo manejar aquello. Eso ya es un análisis más profundo que el programa de 4 o 5 lo va a hacer. Pero por encima podemos decir que hay algunas cosas que todavía hay que corregir. Claro, Bustos tiene 11 meses en Barcelona, desde diciembre del año pasado hasta el presente, ya 11 meses. Y aún así estamos en el proceso del cambio. ¿Qué poder pensar de aquello? El tema jugadores, un tema también ellos de actitud y de aptitud. Tema de aptitud también, que el día de ayer se lo vio reflejado de muy buena manera. Claro, no fue al 100% o a llegar casi al nivel máximo, porque le dieron campo y pelota al equipo Independiente del Valle. Independiente del Valle, inclusive perdiendo el 2-0, atacaba con jugadores que algunos tuvieron que hacer una especie de cambio por el tema de que hay integrantes de la selección nacional en la selección nacional y no están son parte, por supuesto, de la nómina titular. Entonces, por esa misma razón, Independiente hizo algunos ajustes. Y aún con esos ajustes, son chicos, son jóvenes, son pelados, que tienen sed de gloria, que tienen esa necesidad de destacarse ante cualquier rival que les pongan. Claro, ante Barcelona, ante Emelec, ante Liga de Quito, que son los grandes del país, van a destacar más todavía. Y visitante en una cancha complicada como la del Monumental, mucho más. Hablando de Barcelona, puntos altos. El tema de Colmán, el tema de Díaz, que hizo buen partido. Lo de Nitzon Molina también fue muy bueno. Por ahí lo vimos a Piñatares también en buen nivel. Lo de Márquez como que todavía le falta un poquitico nada más. ¿Ya? En tema de defensa, bien a Velasco. El jugador destacado de la jornada, Byron Castillo. Y algunos dicen, ¿por qué no tiene selección? No es cuestión de forzarlo a que Gustavo Alfaro le pare bola a Castillo. Él tiene que seguir jugando, participando, destacando, siendo figura, siendo de los mejores jugadores en la plantilla de los toreros. Y ahí se verá si termina el año de esta manera y ahí Alfaro en la siguiente convocatoria de la quinta y sexta fecha que será el próximo año lo va a tomar en consideración. Y si no, quedará en la conciencia del técnico, pero que Byron Castillo sigue destacando. No, ahí al menos no hay que forzarlo a Byron, que por cierto ahí estuvo también de cumpleaños, y qué mejor regalo que tuvo Byron Castillo que ser la figura del partido, en el partido que él fue titular, que participó los 90 minutos, y que por cierto fue jugador
que su equipo ganó por 2-0. Barcelona 2, Independiente del Valle 0. Fue el último partido de los cuatro que se jugaron la jornada de ayer martes. Hoy continúa la fecha también con otros encuentros. Pero después del partido que tuvo el cuadro de Barcelona ante Independiente del Valle, los técnicos hablaron. Y le tocó el turno a un amigo de la casa, a profesor Fabián Bustos, que por cierto manifestó lo siguiente: el partido lo generamos para ganar. No queríamos lo que nos pasó como con Liga. ¿A qué se refiere esto? A que ganando el 2-0, lo que quiso Bustos es cerrar el partido. Y cerrar el partido por la única idea, la convicción de que hay que ir a ganar, hay que ser propositivos en ese aspecto, y es lo que buscó el profesor Fabián Bustos sobre este particular. Entonces, por esa misma razón, lo que manifiesta aquí, no lo estoy justificando, pero lo que trata de decir Bustos es que trató de cerrar el partido para que no le pase lo mismo que sucedió con Liga de Quito, que cuando sacas a Alves para meter a alguien para cerrar el partido, se te vino con todo el conjunto blanco, y ahí vino el descuento y después vino el empate. Entonces, para prevenir eso, aguantó un poquito más los cambios. Ya pasados los 20 minutos del partido, del segundo tiempo, ya puede ejecutar uno por uno los 5 cambios que ahora la FIFA permite en todas las competencias. Entonces, eso por el lado de Bustos. Bustos tranquilo, un tanto conforme con el resultado. Lo que no debe estar conforme, profesor, es con el tema del nivel. No le vamos a decir que sea un nivel espectacular, que vuele, pero un nivel que sea destacado mucho más por cómo está en la cancha. Que Barcelona debe jugar como un equipo ofensivo y como un equipo grande. Por ahí me van a decir, ah, el equipo ofensivo tipo Almada. Olvídense de Guillermo, olvídense del Guille, olvídense por un momento de Almada. He leído comentarios, tweets, todos los mensajes había por haber recordando a Almada. Almada fue, si Almada viene porque un técnico de Barcelona no le rinde y lo llaman de nuevo, perfecto. Pero ya Almada es una página del libro anterior. Ya pasó. Es buen técnico, dejó una buena imagen, fue campeón con Barcelona. La vara alta de los técnicos ofensivos lo dejó él, pero hasta ahí no más. Lo que tienen que hacer Bustos es adaptar el Barcelona a un funcionamiento ofensivo saliéndose del esquema actual, que es como que timorato, un poco que nervioso, como que espérate un ratito, que ya voy a ver cuándo salgo a proponer. Cuando tiene que ser un equipo que proponga siempre, destacar siempre en todos y cada uno de sus encuentros. Habló Bustos, dijo lo que dijo, que ya lo estuvimos revisando, resaltando sobre el tema de su equipo y que pudo cerrar el partido pensando que no le suceda lo mismo con Liga. Y también habló el técnico Independiente del Valle, Miguel Ángel Ramírez, que en conferencia de prensa, el profesor Ramírez, manifestó que fuimos muy superiores, pero no la metimos. Y Barcelona nos castigó. Ahí sí le puedo dar la razón al profesor Ramírez, porque Barcelona le permitió Independiente, le dio campo, le dio pelota, le dio espacios, pero a diestra y siniestra, para que Independiente se luzca. La muchacha Independiente de la Valle se lució en la cancha. Jugó buen partido, como están acostumbrados los Independientes del Valle. Sin embargo, las pocas que tuvo, no las pudo concretar. O las que tuvo, no las pudo concretar. Sin embargo, ahí va el otro lado, que si tú no lo haces, las ves hacer. Ahí vino el gol de Díaz y el gol de Colmán para Barcelona. Entonces, suena como una especie de queja, de molestia, de dolor por parte del técnico de Independiente del Valle, pero es verdad. Ahí le vamos a dar la derecha al profesor Ramírez, porque lo que dice es totalmente cierto. Es cierto, propusieron, dieron todo de sí, llegaron al arco de Burray, por ahí algunas en extremos, le sacaron los defensas, el mismo portero, y por ahí tuvo que intervenir alguno ofensivo del Barcelona para poder sacar la pelota de su área, casi de su arco, ¿ya? Porque el Independiente también llegó al área amarilla, pero no fue efectivo. Barcelona llegó 2 veces de forma efectiva, las 2 veces golpeó, las 2 veces anotó. Es un tema también de elecciones, y esperando Independiente
que le pase esto aquí, ahorita, en este momento, en el campeonato nacional, en el torneo local, para que esos errores con rivales de poco más de peso, ya no le toquen la llave que le que quede independiente en la Libertadores. Porque si eso le pasa en el primer partido de la llave en Libertadores, chao pescado con el equipo Independiente. Y eso no es lo que no queremos. Queremos que Independiente también avance en el torneo internacional, ya está clasificado a octavos, que también haga lo mismo en el certamen Conmebol Libertadores. Así es que los errores se puede corregir, mi querido profesor Ramírez, y usted creo que lo va a ejecutar de muy buena manera. Pasando al tema análisis, el tema partido, ya se cerró el partido, se acabó, ya Barcelona piensa en el siguiente rival, Independiente también piensa en el siguiente rival, pero Barcelona también continúa las noticias, las novedades, otras que no son tan aceptables y que por ahí más de alguno le ha dado sus cariñitos. Hablo los cariñitos para el ex vicepresidente financiero del Barcelona, hablo de Juan Alfredo Cuentas, ex dirigente del Barcelona, que en entrevista con una radio guayaquileña declaró sus impresiones sobre Ariel Nahuel Pan, al que Barcelona tiene que pagarle 1.300.000 y un poco más de dólares por valores pendientes. Cuentas manifestó que siempre estuve en contra de la llegada de Nahuel Pan. Ahora lo dice. Se conversó con Alfaro, que en ese momento era el vicepresidente deportivo y principal, uno de los principales de la Comisión de Fútbol, pero se tomó la decisión. Ahora, es bonito decir, comentar, hablar, soltar la sopa, como también decimos por acá, ya cuando el tiempo pasó, cuando es extemporáneo. Hubiera sido mejor, mi querido ingeniero Juan Alfredo Cuentas, usted es la excepción de los ingenieros, hay ingenieros que son bacanes, usted se me está quedando el pedestal, mi querido Cuentas. Usted en ese aspecto, ¿por qué no lo manifestó cuando salió de la directiva? Cuando la directiva de Ceballos, Cuentas y compañía terminó su periodo. ¿Por qué no lo contó eso? ¿Por qué no lo reveló? Ahora que ya vino el tema deuda con Nahuel Pan, que el TAS le hizo TAS a Barcelona y que tiene que pagar el billete sí o sí en un lapso de 30 a 45 días máximo, ¿ya? Que no sabemos dónde va a sacar ese billete de Barcelona. Recién ahora que se lo pregunta, lo cuenta. Si yo también debo a 10 personas, ¿ya? Y les debo X cantidad de dinero, ¿ya? Me hago loco, no sé nada, me fui. Pero viene alguna de esas 10 personas y gana una demanda contra mí. Y yo recién declaro, cuando ya pasó el tiempo, no es que yo llegue a un convenio, conversamos, nunca pudimos acordar algo, no es culpa mía, nunca fui, nunca lo hice, yo no fui, ya. Yo estaría por ahí limpiándome las manos con Alfonso Pilato. Entonces, ¿qué podemos decir ahora, mi estimado Cuentas, sobre ese aspecto? La verdad que no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Pero bueno, ya es su comentario y la gente también está muy al pendiente de la programación de Peloteros. El programa diferente es el que le gusta a la gente. Creo que vamos a tener una sorpresita con una vocecita que se está animando solita. Porque como decimos siempre aquí en Peloteros, nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Siempre estamos con Dios primero, luego con ustedes y con toda la parcialidad que está enganchada en sintonía de Peloteros. Ya vamos a dar la bienvenida a la principal, la licenciada, muy conocida por el amigo Nitro, por cierto, ¿ya? La licenciada Mariusi, ella no es la Mercedes, sino Mariusi simplemente Cordero. ¿Cómo me quería, Maru? Buenas tardes, bienvenida a Peloteros. Hola, buenas tardes, Lonel. Aquí voy a ayudarlo hoy con los saludos porque la voz sensual tuvo que hacer unos asuntos personales. Cuénteme, ¿cómo van los peloteros? ¿Qué nos saludan? Sí, están en sintonía, le comento. Debbie Javi dice, grande Ter, manda saludos. Buenas tardes, saludos. Peloteros, espero que estén bien. Marcel Muñoz, saludos para el abogado. Saludos, Marcel, el galán de Santa Elena Muñoz.
es amigo suyo, ¿cierto? Sí. Se nota. Saludos. Si es el galán, saludos. Tiene que ser amigo suyo, porque usted es el galán también. No, sabe que no. Aquí no venga mintiendo a la gente, por favor. Tranquilo, niño suave. Alberto Acosta se ganó, es importante. Alberto Acosta dice, Colmán goleador. Por supuesto. Alberto Acosta dice, en sintonía, peloteros. Jaime Vicente, golazo del Quito. José Rolando, saludos amigos peloteros. El cielo está más azul. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ethan Carrera dice, saludos peloteros. Ayer ganó el ídolo, le toca al bombillo. Por fútbol de Guayas, claro, por supuesto. Yo les presto el billete, pero el 20% de interés o que me den el menamental, dice José Rolando. También tenemos saludos de para Misha Valencia. Para Gaby RM, para Vicenta Naranjo, para Richis, viejo Richis, también para Mercedes Silvera, para América Pincay y también para las personas que nos están escuchando en Sauces 2. Toda la parcialidad de los peloteros. Un saludo también adicional, mi querida Maru, que quiera mandar por ahí, ¿no? Ah, sí, a Mechita Macías. Oli Mechita. La chica del centenario nos está viendo, nos está dando saludos Mechita también. La del centenario. Sí, la del centenario. Ella sí es el centenario, mi querida. Amiga. Así parece. Un abrazo para Mechita también. Y a sus amigas, Niolonel. Para todos los peloteros que están en sintonía de la programación, yo. Aquí no sea, fans, señor Lonel, por favor. Tampoco señor admiradoras, yo no tengo, mi querida. Aquí todo tiene que ser frontal, así que por favor, mande sus respectivos saludos. Ay, Dios para mío. Ver si se me despierta porque lo noto un poco dormido ahí. ¿Qué? ¿Se fue a comer el cebollado en la mañana? ¿Sabe que no fui a comer si no estuviera con otra actitud? Si hubiera gustado y degustado de un rico encebolladito con todas las delicias habidas por haber. No, canguil, no, ahí no le pones canguil al encebollado. Ya, estuviera más activo. El encebollado es con chifle, hasta con pan. Hasta con pan. Pero con canguil. Pero no con canguil. Esa es la crema. No, eso no. La crema que le manda su mamá para que coma aquí. ¡No! Bueno, señor Lander, lo dejo. Pase bien. Listo, gracias, mi querida Mariusz y Cordero. Aquí son todólogos, pues, ¿no? Que hacen producción, voz en off, hacen de directores ahí que tienen que... Haz bien las cosas, pero va bien. Fabricio Pincay dice, saludos peloteros, la federación dará ese billete. ¿De qué billete habla Fabricio Pinto? ¿De qué billete? Me imagino que el billete que va a prestar él para que el Barcelona pueda pagar su 1.000.000 y pico de dólares con el tema Nahuel Pan. O si una federación quizás es Liga Pro. Igual, las dos cosas, las dos entidades son lo mismo. Yo pensé que él nos iba a invitar en cebollado mañana. Puede ser, en una de esas lo comprometemos para que venir más temprano y que, señor... Fabricio Pincay pueda hacer la invitación respectiva al personal de Producor al Encebollado. Si alguien más se quiere adherir, hablé con él. Directamente con él. Sí, acepta o no. Ahí con un saludo. Gracias, mi querida Maru, que está también al pendiente de nosotros. Ya pasamos el tema de las citas textuales, como le conocemos también, a las aclaraciones de los técnicos, el tema también de Nahuel Pan y lo que dijo Cuentas, que a más de uno no le salen las cuentas de lo que dijo Cuentas, pero vamos a comentar cosas positivas para cerrar el tema de Barcelona y para pasar a otros temas también, porque vamos a hablar de todos los clubes del fútbol ecuatoriano y también un poquito hablar de selección, porque ya nos vamos a meter lentamente al tema selección, porque mañana todo va a ser selección finalmente. El jugador Nitzo Molina, que lo manifestamos al inicio del análisis del partido de Barcelona frente a Independiente del Valle, fue realmente un destacado jugador el día de ayer. Hizo bien las cosas, participó de buena manera en el partido, pero ha surgido una novedad muy, pero muy agradable. Para los que lo piden que sea titular, para quienes lo apoyan, porque el mediocampista esmeraldeño Nitzo Molina, que participó en la etapa anterior, la jornada del 2019, en el Santa Rita de Vinces, y que este año juegue en Barcelona Sporting Club, le comprarían el pase a Nitzo Molina. Allá hay dos preguntas. La primera es,
¿cómo vas a comprar el pase a Nelson Molina si tienes la deuda con Double Pan? Punto uno. Y punto dos, recién te diste cuenta, hermano de mi vida, recién te diste cuenta de que Nelson Molina tienes que ser jugador de Barcelona y en una de esas hasta participar como un fijo, un jugador fijo en esa posición del medio campo para ahí arreglar con él, conversar con él, dialogar con él. Dice, ¿sabes qué, Nelson? Queremos que te quedes en Barcelona. O sea, tuvo que pasar todo ese asunto, darse cuenta que hasta en entrenamientos el pelado rinde para poder llamarlo y decirle. ¿Qué hubiera pasado si Nelson Molina de entrada iba como titular? Pero en el camino se bajaba. Y asumiendo como que lo hubieras comprado desde el inicio. Te hubiera dolido, ¿verdad? Pero bueno, hay temas de la dirigencia que eso no se entiende. Pero vamos a lo positivo. Está bien que ya estén conversando con el jugador, con Nelson Molina, que ya estén en tratativas para poder llegar a un acuerdo. Recordar que Nelson llegó a préstamo hasta fin de año con Barcelona. Un año préstamo. O sea, es que terminaría supuestamente el préstamo a final de año Nelson Molina con Barcelona. Y es lo que desde ya, antes de que culmine el año, que estamos a mes y medio prácticamente que termine el 2020 y también la temporada, estén conversando con el jugador para poder pasar del préstamo a ser integrante oficialmente con contrato del equipo de Barcelona Sporting Club. Eso con el tema de Barcelona, esperemos y esperamos que las cosas estén bien. El tema técnico a mejorar bastante. Se ganó, como dicen por ahí en los comentarios, se ganó, que es lo importante. Se ganó y se ganó como la gente quería, con más de un gol. Quizás no siendo el Barcelona destacadísimo, ese Barcelona que rompía las redes a cada rato, pero lo que tenía que hacer lo ejecutó, que era jugar y ganar. Jugó y ganó en su casa, en el reducto del Estadio Monumental de la ciudad de Guayaquil. A estas alturas, cuando ya entramos a las 3 de la tarde, hora de Ecuador, hay otros partidos del torneo local. Y otros partidos del torneo local, por supuesto, como son nada más ni nada menos que lo es el conjunto de Liga Deportiva Universitaria de la Capital. Liga de Quito juega en estos precisos momentos con la escuadra del Mushuc Runa. Y el Mushuc Runa ahora está rivalizando con el conjunto Albo. Pero hablando del equipo Albo, por cierto, la escuadra de Liga de Quito tiene algunas bajas. Sobre todo la ausencia, bajas, una por lesión, que es la de Franklin Guerra, y la otra, la de Moisés Corozo, por el tema de haber sido convocado a la tricolor. Que, por cierto, hay una novedad que se presentó en las últimas horas para la selección. En reemplazo de Franklin Guerra y de Moisés Corozo, estaría el Cunti Caicedo en la saga central del equipo de la U. Ahora, antes del partido que se estaba jugando en el escenario del estadio de Echa Leche entre Mushuc Runa y Liga de Quito, Franklin Guerra, el mariscal, manifestó que pide apoyo para sus compañeros en su ausencia, no solamente para quienes serían reemplazantes de él en la defensa central del equipo Albo, sino para todos en general, porque todos, según Guerra, necesitan ese aliento del hincha, ese aliento del aficionado de Liga, que tantas veces los ha acompañado y que ahora, ya al no estar él por tema lesión, al no estar Moisés Corozo por el tema de convocatoria de selección, quien esté en su puesto, quien esté en esas ubicaciones de la cancha, lo que tendría que hacer es simplemente tener el apoyo, que no miren el nombre de quien está jugando en ese momento, sino que miren el bienestar del equipo, el bienestar de la escuadra del equipo copero, del equipo de Liga de Quito. 34 minutos del primer tiempo, Mushuc Runa 0, Liga de Quito 0. Partido que arrancó justamente cuando iniciamos la programación de peloteros a las 2:30 de la tarde. Liga de Quito
lo que espera es seguir sumando. Está a 3 puntos del equipo de Barcelona. Está a 4 del equipo, sí, por ahí ya haría un punto, mejor dicho, del equipo del City, que era el único y nada menos que puntero hasta el partido de ayer en la noche que Barcelona ganó. Así es que Liga lo que necesita es ganar para seguir en la pelea. Liga ya está en la final, pero lo que menos quiere Liga es tener una final. Es lo que menos quiere Liga, quiere ser campeón directo. Quiere mandarse un Barcelona y un Emelec, que ambos fueron en campeones directos 2012 y 2013 respectivamente. Así es que lo que quiere repetir también el equipo albo, siendo campeón directo en esta segunda etapa, sin final. Ya hablando de los clubes grandes, también hablamos del otro que juega en la noche. Hoy se cierra la jornada número 6 de la segunda etapa de la Liga Pro. Y en este partido, que se dará en la noche, será entre Liga de Puerto Viejo y el conjunto del Club Sport Emelec. Y vamos primero con la visita, que no tienes mayores novedades. Simplemente lo que tendría que presentar en este posible 11 que va a remarcar el conjunto millonario con Ismael Rescalvo y compañía sería el siguiente, con Adrián Bon en el arco, que ya lo adelantó el fin de semana Rescalvo, que iría en reemplazo de Pedro Ortiz, que está en selección. Por derecha, Romario Caicedo en defensa, junto con Aníbal Leguizamón en el central. Con él, a la izquierda, central por izquierda, Leandro Vega. Por la izquierda, como marcador, estaría Jackson Rodríguez, que si es Rodríguez, es buen jugador. En el medio campo, y no es hueso, en el medio campo estaría Sebastián Rodríguez, otro buen jugador. Jugando de 8 todavía, una muy buena posición en el terreno de juego. Con él, ay Dios mío, con él, Nixon Arroyo Cordero. Y no precisamente la amiga, sino el amigo que no está aquí presente. Es que el jugador favorito por Emelec es Nixon Arroyo para Roberto Cordero. Extremo por derecha estaría Brian Carabalí. Extremo por la izquierda, Brian Cabezas. Como enganche no estaría el Sambo Rojas. Claro, está en selección, convocado, y en su reemplazo. Así es que aprovecha tu oportunidad, mi querido Junior. José Francisco Ceballos Junior sería el enganche. Y adelante estaría La Tuca, y no Macías, sino La Tuca Ordóñez. Roberto La Tuca Ordóñez sería el delantero, el centro delantero del cuadro del Club Sport Emelec para esta noche, 7 en punto, en el Reales Tamarindos de Puerto Viejo. Lindo horario. Y jugar en la noche en Puerto Viejo entre semana, lindo todavía. Pero ahí está el tema del Emelec, el tema que presenta este posible 11, de confirmarse en posteriores horas, por supuesto, en el escenario del Reales Tamarindos. Y ya hablando del tema local, el tema del equipo local es el equipo verde y blanco, el conjunto de Liga de Puerto Viejo, que esta noche será local en su reducto ante el Bombillo. Marcelo Zuleta, que es su nuevo técnico, jugará por segunda ocasión al mando del equipo verde y blanco y recibirá en su segundo partido como técnico oficial al cuadro millonario. ¿Qué pone Zuleta? Que no tiene casos positivos de COVID, que solo tiene 3 bajas, la de Ferrari, la una, la segunda, la de Hurtado, la tercera, la de la Torre. Por supuesto, presentaría al siguiente 11 con Esteban Der en la portería. Por derecha, en defensa, estaría Kevin Ushiña, estaría Luna, candidato a presidente de la Asociación de Futbolistas, Luis Luna, estaría González, Ayrton Cisneros. En medio campo, Armando Monteverde, Gómez, la compañera García por la derecha, Michael Jackson Quiñones, y adelante estarían 2 puntas, 2 delanteros. Vinicio, me como los goles Angulo, y el polaco Francisco Fidriuszewski, que sería el 11 probable de Liga de Puerto Viejo para recibir al Emelec.
Ahí por estaba leyendo algunos que decían 4-0 a favor de Melec. No hay que confiarse. Ese equipo de Diego Ordóñez está recién en tu nuevo técnico y jugar, pasar de la línea de 3, la línea de 5, tener un solo 5 en medio campo y algunos errores hasta poder ubicar a alguien de mitad de campo hacia arriba a un 4-4-2 clarito. Creo que así estaría el equipo de Zuleta. Y lo que hace por eso Zuleta es trabajar, trabajar y seguir trabajando para poder ahí darle la puliendo algunos detalles por parte de la gente del equipo verde y blanco, que por supuesto están siempre al pendiente de lo que haga su equipo. Así es que éxitos para el equipo del Emelec y también para el equipo Portoviejo con un buen partido con el cual van a cerrar la fecha número 6 de la segunda etapa. La fecha 7 arrancará por las mismas este fin de semana. No hay descanso, no hay descanso. Unas cuantas horas nada más para que el resto continúe la jornada deportiva, porque el calendario está más apretado que el cinturón de suegra. Más apretado, mi querido amigo, está apretadito, claro. Así es, y si es suegra jodida, peor todavía, peor todavía. Oiga, por ahí ya culminando el tema de los clubes, digámonos con lo que, con el pedacito del pedacito del pedacito de lo de todo lo que vamos a hablar en extenso mañana. Una pequeña cosita nada más. Tema selección. Antes del tema selección con el tema de las mejores fotos de entrenamiento, hoy una novedad antes de ingresar al programa. Se lesionó Leonardo Campana, no va a estar Campana y va a estar Carlos Garcés en reemplazo de Campana. Llamado de última hora por Alfaro. Por cierto, la selección viajará esta tarde, 4 de la tarde, si es que ya estará tomando el vuelo mi querido Carlos Garcés rumbo para Quito y unirse directamente en el vuelo charter que los va a llevar a la tricolor hasta Bolivia. Ahora sí, con el tema novedades de la selección. El día de ayer, en horas de la tarde, se oficializó por parte del secretario técnico de la Ecuafútbol en un comunicado emitido en el sitio web oficial de la federación, que la tricolor nacional, lo que ha ejecutado son en las pruebas, se hicieron dos tipos de pruebas, la prueba PCR, la que todos conocemos, y la prueba cuantitativa de sangre, no la rápida, sino la de sangre, para poder determinar tanto en una prueba como en otra la posibilidad de que haya algún contagiado. Y en ambas salieron todos negativos, no hay ningún problema, no hay nadie que dé un aviso de síntomas, absolutamente limpios. Por esa razón, lo del tema Campana nos causó sorpresa, porque ayer nos habían manifestado de que la tricolor tenía todos limpios, no había ningún caso positivo, y no ha sido eso, sino que ha sido un tema de lesión muscular. Así es que hoy entrenó en la mañana la tricolor. Ya simplemente ya han almorzado, ya están equipando las maletas para salir de la casa de la selección. A las 4 de la tarde viajarán los combinado nacional rumbo a Bolivia. Mañana el partido. 4 de la tarde, hora de Bolivia. 3 de la tarde, hora de Ecuador. El primer partido de la fecha 3 de las eliminatorias sudamericanas será el Bolivia frente a Ecuador. Bolivia está por ahí perfeccionando su posible 11. Está por ahí perfeccionando algunas piezas que hay que ajustar hasta último momento, quizás, por parte del técnico César Farías de la selección del altiplano. Pero, ¿qué nos muestra Gustavo Alfaro para el día de mañana? Filtración de novedades, filtración de datos. ¿Qué ha habido para el día de mañana? Este es el posible 11 para mañana. Para mañana. Alexander Domínguez en la portería. Línea de 4. Estaría Preciado, Independiente del Valle, Ángelo Preciado, Robert Arboleda, al cual Alfaro ha manifestado que mata y muere por Arboleda, que es el mejor central que hay en el fútbol sudamericano. Y no es titular en Sao Paulo, por cierto, pero eso dijo Alfaro. Por ahí partiendo, yo discrepo con Alfaro. Aunque este Alfaro sí trabaja, no sé otro.
Javier Arriaga lo acompaña como central por la zurda, como marcador Darth Vader, y no el de la película, sino el Darth Vader ecuatoriano, Vader Caicedo. Así como le escucha, más de uno se debe haber caído para atrás, se había ido de oreja, sí. Vader Caicedo estaría mañana como marcador por izquierda ante Bolivia. Ante Bolivia, Vader Caicedo. Pero bueno, es lo que manifiesta el profesor Alfaro. Estaría el que tiene padrino se bautiza, Carlos Grueso. Como primer, el 5 de la selección nacional, lo acompaña, ahí como que la figura la va arreglando, con Moisés Caicedo, el jovencito, el peladito Independiente del Valle. No tiene ni 19 años. Y el pelado ya está en la selección nacional. Jugó bien con Uruguay en el partido que se hizo en Quito. Y ahora más todavía lo podrían ubicar a Caicedo junto con Grueso en la primera línea de volantes en la selección nacional. Por derecha lo ubican a Ángel Mena, en su posición. Por la izquierda, Pervis Estupiñán. Pervis Estupiñán como extremo, no como marcador, no como alguien que va de carrilero. No, como extremo por la izquierda. Y arriba, dos delanteros. Está Ener Valencia y Michael Estrada. Estrada del Macará y Ener Valencia, que ha estado parte de algunos clubes del fútbol nacional, como también, y sobre todo el Emelec, que es un más conocido aquí en el fútbol ecuatoriano, y afuera en clubes como el Tigres de México. Y actualmente es el centro delantero del equipo del Galatasaray, del Fenerbahçe. El Fenerbahçe de Turquía, el jugador Ener Valencia. Ahí está Domínguez, Preciado, Arboleda, Arriaga, Caicedo, Grueso, Moisés Caicedo, Mena, Estupiñán, Estrada y Valencia. El posible 11 del día de mañana con el que Ecuador defenderá su territorio en el estadio Hernando Siles de La Paz. Repito, 3 de la tarde el partido, hora de Ecuador, 4 de la tarde, hora de Bolivia. Los bolivianos están preparándose con todo, van con todo. Por ahí hemos visto algunas novedades de los colegas de varios medios de televisión boliviana que han posteado videos de entrenamientos sacándose el aire. Sobre todo los arqueros. Por ahí algunos de los defensores haciendo proyecciones ya hacia al marcaje, poniéndoles las barreras para que puedan practicar en caso de que el rival esté, cómo poder hacerlo. O sea, Bolivia está consciente de sus limitaciones y quiere que con fuerza poder superar a una selección Nobel y con también sed de victoria, que es la selección, la nueva generación de la selección ecuatoriana de fútbol. Ellos no se fijan, los bolivianos, en el partido del día, el partido de la primera fecha que perdimos con Argentina. Ellos se fijan en el último, en el partido que tuvimos acá en Ecuador con la selección de Uruguay, en el que Ecuador en altura voló, le ganó 4-2 a la selección charrúa. Ese partido, ese es el que enfocan jugadores de Bolivia, el cuerpo técnico, para poder recibir al Ecuador el día de mañana, ellos como locales. Y también, por supuesto, una de las novedades que también ha presentado Bolivia son declaraciones de los jugadores. El día de hoy presentamos la declaración que hizo el arquero titular de la selección boliviana, Carlos Lampe, un conocidísimo del fútbol boliviano y la selección, como no puede ser otra manera. Le preguntaron qué piensa sobre el Ecuador, la selección de Alfaro y el tema altura, porque Bolivia es un tanto más, unos 750 metros más que de altura que la planicie de Quito, ya los 2.800 y un poco más de Quito, 750 más, auméntele, ese es el metro sobre nivel del mar de Bolivia, en La Paz, para ser exactos. Y Lampe manifestó que no hay secretos, ellos, o sea Ecuador, la selección de Ecuador, no sienten la altura. Para Lampe, la selección de Ecuador, no importa que sean los más jovencitos, los más pelados, pero nosotros vamos a Bolivia y le podemos jugar de igual a igual. Es lo que trata de decir Carlos Lampe, el arquero de la selección de Bolivia, que también se prepara con todo para poder
ahogarle los gritos de gol a Estrada y a Enner Valencia y alguno otro que participe en las jugadas como Pervez Estupiñán o como también Ángel Mena, que a pesar de ser volante ofensivo, también ha actuado como un delantero en el área marcando goles. Así es que a esos cuatro los quiere bajar, los quiere sacar de su arco el portero Carlos Lampe. Y eso es lo que he manifestado, que al fin y al cabo Ecuador jugará para ellos, jugará de igual a igual, por el tema fisiológico, por el tema de adaptación de la altura y por también el tema de que están en la misma región andina. Ahí con el tema de las selecciones, el tema de los clubes, todo lo que hemos conversado el día de hoy. Hoy estamos ya a 24 horas del importante partido que se sostendrá entre Bolivia y Ecuador por la fecha 3 de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Y a quienes están también en rumbo son quienes siguen la página web. La página web, la de peloteros.com.es. Peloteros.com.es. Ahí observas todo, absolutamente todo lo que nos da de información. Ahí vemos también al amo Zlatan, que irá, por supuesto, al cine. Tendrá su biografía al cine, Zlatan. Así es que muy bien. Claro, tú eres R7 y Messi no sabes qué es Zlatan, así es que ahí tendrás que verlo en el cine para ver un poco más de él. Amo. No voy a decir la palabra porque solamente queremos que usted la lea en las redes. También pueden revisar Fútbol del Ayer, la columna de Jorge Novillo. Jorge el Bacán Novillo, que está de Estados Unidos, pero con una amplia información del fútbol nacional en clásico de antes, con reseñas históricas y las figuras también en cartoon, la de Nico Cartoon, figuras también en dibujos en nuestra columna Caricatura Pelotera. Ahí puedes observar también abajo en la página web los mejores partidos de la jornada, es la jornada 6 la que se juega, y también cómo quedó la fecha anterior, la fecha 5, la tabla de posiciones. Y por supuesto, un poco más abajo lo que son los links para que tú puedas revisar, seguirnos, darle me gusta en nuestra página de Facebook, Peloteros EC, o también en nuestro Twitter. En Twitter estamos como EC Peloteros. Si te vas directamente a ver el programa, ¿a dónde lo puedes ver? Por supuesto, lo puedes ver en nuestra página de YouTube. Estamos como Producor Films. Producor Films, ahí está toda la programación de Producor, está Peloteros, que está transmitiendo en este preciso momento, y todo lo que tú quieras observar. Por ahí también hay programas grabados, si te prestes alguna información, quieres refrescar la memoria, quieres por ahí ver cómo analizamos los partidos de antes, porque alguno no te gustó y quieres sacar la prueba de que nos equivocamos, todo está grabado, ahí está en nuestra cuenta de YouTube, Producor Films, Producor Films. Y si no quieres ni uno ni otro y quieres leer un resumen ahí nomás cortico de las, cortico como dicen los colombianos, de las informaciones, puedes irte a S Peloteros en Instagram. En Instagram, las mejores noticias destacadas del día, las destacadas de otros días también, informaciones, todo, absolutamente todo en nuestra cuenta de Instagram, S Peloteros. Pero si tú eres asiduo seguidor del Twitter, bueno, directamente anda a S Peloteros también, es el mismo nombre de usuario, pero para el Twitter, ahí está Peloteros S, toda la información de las novedades del fútbol nacional e internacional con un compendio absoluto, absoluto de esta, por supuesto, esta cuenta que es nuestra cuenta oficial en Twitter, S Peloteros, lo mejor de lo mejor en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos también en nuestra página web y estamos en YouTube, estamos en todo. ¿Qué nos falta? No, vamos a usar Tinder, no, nada que ver, esa no, esa solamente para vos. El resto tenemos todas las redes para que tú puedas seguirnos. Por ahí me decían Hi-Fi, eso ya no existe. Hace rato que se murió, ya no hay. En el siglo I andas. No, Hi-Fi ya no hay.
Lo que sí hay es, rapidito, felicitaciones para el ciclismo ecuatoriano, que el día de hoy, en horas de la mediodía, Ecuador, a través de la ciclista ribambeña Miriam Núñez, se adjudicó el título de campeona de la Vuelta Femenina a Colombia 2020. Así es que 5 etapas tiene la Vuelta a Colombia. La Vuelta Femenina tuvo este año. Y por supuesto, Núñez tuvo desde la etapa 2 en adelante. Tuvo, por supuesto, liderato en la etapa 2 y de ahí hasta el día de hoy no la aflojó. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta etapa que hoy miércoles se cerró con el título para la ecuatoriana Miriam Núñez, que es parte del team, del equipo en ciclismo en Colombia, pero es oriunda de Ecuador y por supuesto felicidades para ella. Y pudimos también observarla a la señal durante estos días, que varios canales, cosa que aquí no pasó, pero en Colombia varios canales, aparte de los medios oficiales, también otros canales que no son precisamente deportes, sino señal abierta de noticias, también transmitieron la ronda final de la Vuelta Femenina. El viernes se juega la de varones. Hay que ver si alguno de los nuestros también estará ahí y si hay alguno de los nuestros también para que sea partícipe, porque la de Ecuador se termina del 22 al 28 de noviembre, se jugará nuestra Vuelta Ciclística al Ecuador. Ahí con los saludos finales está Mauricio Pinca, dice que no hay problema, peloteros con la invitación, mañana primerito para esa invitación, no hay ningún problema. Por acá José Rolando dice que la Liga Pro les paga. Claro, eso se ve. Por acá también dice, MLE gana 2-1. Amaneceré, veremos. Esperemos que sí me quede José Orlando. Que usted tiene contactos, me dicen por ahí también. Saludos para Iván Escobar, que dice Barcelona primero. Jaime Vicente dice, debe entrar Plata en segundo tiempo. Debería jugar Plata. Nos olvidamos de Plata, pero es cuestión del tema técnico. Vamos con todo Ecuador en sintonía desde Sauces 2. Por acá, John Coca, saludos en Bolivia. En Bolivia dice, aquí un boliviano viéndolo. Saludos, amigos. Mi selección anda mal. Aún no empieza la liga profesional. Algunos países tampoco no empiezan de forma oficial. Admito que Ecuador va mejor que Bolivia. Va mejor que Bolivia. Está bien a capucha. Mejor que Bolivia. Por acá José Rolando dice, hoy a las 7 no se ve eso fantástico. Ay, José Rolando, fijo que estabas ayer viendo el partido de Barcelona, no te me hagas. Ya, sino al tricampeón. Pero si todos vemos el partido de los equipos grandes, obviamente el equipo de MLE juega hoy día. También lo vamos a ver, por supuesto. Dice Johnny, dice, los dirigentes deportivos de Bolivia dan una pena. Mañana mis pálpitos van para mi selección, pero admito que mi selección va mal. El director técnico está haciendo debutar jóvenes que ni siquiera jugaron en una liga profesional. Jugadores apadrinados por el director técnico, habla de César Farías, no se entienden muchas cosas. Hay jugadores que deberían estar de titular y no lo están. Hay algunos por ahí, datos para que sepan, claro, de la pésima selección de torténico, dirigentes que solo ven el beneficio propio. Eso pasa en todos y cada uno de los clubes y también selecciones de América Latina. CONCACAF en Centroamérica, CONMEBOL en Sudamérica y ni qué decir de algunos que están al norte, más al norte, que se creen que porque son del norte no les pasa eso. También les pasa, pero les pasa en clubes, no en selecciones, que es muy diferente por el tema de la mentalidad. Ahí, gracias mi querido amigo, por vernos desde Bolivia, también con el tema de las selecciones, que la hemos dejado completa. Una novedad aparte la vamos a publicar en nuestras redes y también en peloteros.com.es. Nos despedimos. Ha sido todo por el día de hoy, miércoles. Mañana, más temprano que tarde, Ecuador visita Bolivia para jugar a las 3 de la tarde su partido por la fecha 3 de eliminatorias. Éxitos para todos. Feliz resto de día. Hasta mañana. Chao. Y también sacaron a los peloteros. Oh, es mi turno, parcero. De sacarle la de los paleros. Como ya sacaron a la pelota.